Περιδέκεϊε, σκυπτούχε, κούρε δημάτορ, βοτριό κόσμο, οδηγέ των κομών, ελ. Joder, ¿cómo limpiar el mapa? Easy peasy. Okay. No me extraña que se haya roto la sandalia. Apenas se sostenía. Debe de venir de una parte pobre de Corfú. No cede. Cassandra, ¿por qué estás diciendo todo el rato que es el final? Leñe, que no te me vas a morir. O sea, cuando te llegue la hora, te llegó, ¿no? Oxidada. Solo un pirata usaría una hoja, sí. Deben de haber sufrido un ataque. Por aquí. Ah, vale. Esta cuerda la usan los marineros. Es de poca calidad, no como las de los soldados. Si me ven aquí, voy a tener problemas. Vale. Parece humano.
Será mejor que mí. No me obligues a hacer que pares. ¡Hala! ¡Vámonos! Simplemente maravilloso. Ay, lo que hubiese agradecido esto cuando... cuando estábamos con el tema de los... ¡Uy! Polemarcas. Tiene que ser aquí. Buscaré en el almacén. Cuando me pasa eso, me da mucha rabia. Ojalá sea este el sitio. Malaca, no están aquí. Pero hay una buena cantidad de mármol. Quizá los piratas lo roben de la cantera. Debería comprobarlo. Ahí arriba. Otro legendario. ¿Cuál? Podemos tener aquí el set asesino. Véase una daga que, si bien es cierto, te quita el 100% de daño de combate y de asesino. Tenemos una daga que sí o sí a los enemigos de tu nivel o de menor nivel los matas de un golpe de asesino. Vale.
Con lo cual, no de, la adrenalina no está nunca baja. Porque has estado asesinando a todo. Y en cuanto te encuentras algo que no puedas matar de un golpe de asesino, maxeas a muerte este ataque, que es el que más daño hace, disparándolo a la cabeza, haciéndole un 200% más de daño. Cuando este ataque ya de por sí tiene un... ¿cuánto? Un... 600. Maravilloso. La cantera. Espero que estén aquí. Vale, hay dos cajas, un tío, una tablilla que está aquí y dos cautivos que están ahí. Vale. No, no es posible. ¿Es Heródoto? ¡Por los dioses! ¡Gracias, mis tíos! No. Pobre profesor. Volveré a por ti. Pero gracias a los dioses no era Heródoto. Debo encontrarlo. Vale. Ah!
Madre mía, es que... ¡Ay, qué obra de arte es esta! ¡Cago en Dios! Siguiente punto. Este. Joder, pues mira, yo no sé cuánto duraba este DLC gratuito. Pero, desde luego, con esta daga va a durar mucho menos, ¿eh? Porque tremendo speedrun que nos estamos haciendo. Es como que hay que matar a ese capitán. Punchi. Que hay que matar a ese animal. Punchi. Que hay que matar a ese no sé cuál. Punchi. Y ya. Hola, buenas. Sí. Sí. De hecho, sí. O sea, son armas específicas para literalmente eso. Para que digas, oye, sé que este modo es extremadamente injusto. Por eso toma. Toma esto. Si a ti te dan, estás muerto. Pero si tú les das, están muertos. ¡Ay, no! Y menos mal, porque si no rompes todo el juego desde el principio. Sí, esto te brinda mucho a que hagas una partida plus. Los hados te trajeron hasta mí, mis tíos. Gracias. ¿Sabes? ¿Eh?
Esto te brinda una partida plus en máxima, máxima. Sí, no, sí lo sé, joder. Sí, de hecho, yo tenía ese recuerdo. Y fue un choque curioso cuando... Cuando, claro, después de tanto tiempo vuelvo y es como... Nada, gente, llegamos al 50 y en verdad ya lo tenemos todo hecho. Luego, ahí hasta el 99 y yo, ¿cómo que había hasta el 99? Porque no me acordaba de eso, ¿eh? Si no, si la cosa es que nosotros casi vamos a Corfu antes de todos los DLCs. Si llego a saber que esto estaba aquí, voy aquí antes de nada. En vez de hacer esto, lo último, porque no, solo nos queda esto. Yo tampoco. Liberarlo. Detrás de ti. ¿Quieres que tu amigo viva? Pues dámela. No sé de qué me estás hablando. Lo suyo es contar historias, mis tíos. Chilló como un cerdo. Quiero la llave. Tienes un buen botín por toda la isla. ¿Por qué quieres este tesoro? Vaya mentalidad de cazatesoros. Resulta que un célebre cazatesoros reunió las mejores riquezas conocidas por el hombre y las ocultó en Corfú. Su nombre se perdió, pero le sobrevive su historia. Las ocultó pensando en el día en que su hijo siguiera sus pasos y encontrara las pistas que dejó. Pero el tonto murió, como hacen los tontos, y el tesoro se convirtió en leyenda. Hasta ahora, la llave o él muere. Ese es el trato. Tómala. No, no sabes qué contiene el tesoro. Sin piedad, muchachos. Me clava las alas.
No te preocupes, ya casi he terminado. Vale. ¡Orfeus! Hoy es tu último día. ¿Atreves a huir? ¡Muere ahora! ¿Cuándo salió? No puede llegar antes. Corre, Cassandra. ¡Ay, Dios! Se volverá loco. Vale. No te preocupes, que es lo que haré. ¡Ay, no!